Estamos, ya nos faltan solamente cinco meses del año o cuatro meses y medio del año. La verdad es que estamos en este momento a la expectativa de ver cómo logramos que efectivamente repunte el consumo, porque mientras no repunte el consumo, es claro que la industria y el comercio se van a ver afectados. Hay algunos sectores que se han visto más afectados que otros. Los más afectados, pues, ha sido el sector bebidas, ha sido uno de los sectores que más ha decrecido. Ha habido un efecto en el sector de confecciones y textiles. Ha habido algunas compañías que han anunciado algunas medidas en particular para poderse ajustar a la, a la nueva demanda. Eh, de manera que lo que tenemos en este momento es un desafío importante eh, nosotros le deseamos eh, además la mayor de las suertes a la nueva ministra, esperamos poder trabajar con ella y poder en la medida de lo posible implementar medidas contracíclicas que nos ayuden a ganar el año 2017 la industria ha tenido un, un comportamiento bastante menos bueno, hemos tenido cifras que inclusive están negativas, ojalá logremos nosotros que la industria no decrezca durante este año 2017 yo creo que vamos a estar muy cercanos al no crecimiento durante este año, es importante en todo caso no caer digamos digamos en el pesimismo extremo, Colombia no Está viviendo en este momento, en todo caso, es una crisis eh, de su economía. Lo que hemos tenido es una caída en la demanda que esperamos que se pueda recuperar con las medidas contracíclicas que pueda aplicar ya el Banco de la República, lo está haciendo y que pueda aplicar también eh, las autoridades económicas.